Moltes gràcies per haver-me convidat. És un esdeveniment molt especial. És molt especial perquè ens unim les llengües i ens unim les cultures com mai ho havíem fet abans. I jo crec que el millor encara està per venir, que tenim molt de camp per recórrer i que farem coses espectaculars, segur. Bueno, kaixo denoi, Iñaki López de Luzuriaga naiz, eta torri egin naiz Porto, mitin 2023-ra, eta, bueno, hemen beste batzuekin, hizkuntza gutxituetako beste batzuekin, bueno, gure ideiak partekatzeko. He estado con otros compañeros de otras Wikipedias de la península ibérica y de Italia para compartir nuestras inquietudes, para ver cómo podemos avanzar en nuestros proyectos y compartir cosas que nos beneficien a todos. Entonces, bueno, todo sea en favor de las Wikipedias en lenguas minorizadas y esperemos que dé fruto y que nos valga a todos. Pois quedei moi contento con esta sesión de Porto Meeting 2023 por poñer en común cales son as fortalezas e os problemas das diferentes Wikipedias que estaban aquí representadas por as comunidades como primeiro paso para seguir poñendo en común pois cales son as necesidades, cales son as fortalezas que temos e facer comunidade a través de múltiples enlaces é algo moi necesario para que os proxectos Wiki e o conocimiento libre, por un cabo, sigan migrando. Así que quedo moi contento, moi satisfeito e coa esperanza de volver na seguinte convocatoria xa. Bueno, pues moi contento de poder participar e moi agradecido de venir a representar a lingua asturiana neste evento en Porto. La verdad que é moi interesante conocer las actividades y las experiencias de las distintas Wikipedias en distintas lenguas, ¿no? Tanto las que se faen en lenguas minorizadas como las que tienen lenguas con muchos más falantes. Unos y otros podemos sacar experiencias, colaboraciones, y creo que además en el caso de la lengua asturiana la Wikipedia tiene una importancia muy grande, ¿no? Lleva ya 20 años de experiencia, 20 años de aportación a los falantes y al proceso de normalización, pues siendo una herramienta muy útil en el ámbito educativo, también en el ámbito del uso y del aprendizaje del asturiano, pero también sobremanera en el ámbito de la normalización y la dignificación del idioma, ¿no? El que tea el asturiano en plena normalidad en un ámbito que se considera culto y que se considera de prestigio y es muy útil. Así que, bueno, pues aprendiendo mucho aquí e intentando pues, llevar eso a la nosa comunidade lingüística, pues creo que podemos decir que foi moi útil e moi interesante e sobremanera quero agradecer a la organización lo bien que se fixe todo. Bueno, neste Porto Meeting salimos, como sempre, con les piles cargadas, con ganas de seguir traballando nas nuestras comunidades, neste caso, na comunidade asturiana, que además el año que entra, en 2024, vamos a facer 20 años, con lo cual nos llevamos muchas ideas y muchos proyectos para incluso celebrar allí en Asturias otro evento. Y bueno, pues este encuentro lo que fue, como siempre, pues un gran ejemplo de cómo trabajamos en Wikipedia en asturiano, por la comunidad, por el conocimiento libre y por las lingües, por tres lingües, no teniendo en cuenta el tamaño de las mismas. Editamos lingües minorizadas como el asturiano, o el catalán, o el euskera, incluso otras comunidades nuevas que se están amestando al proyecto y recuperando esas comunidades como el mirandés, y vamos a ir trabajando por incorporar pues, a otras comunidades lingüísticas como el extremeño. Yo creo que seguro que podemos seguir avanzando en el trabajo que salió de este encuentro. Eu penso que é moi positivo estes encontros promovidos pela Wikipedia porque permitem de conhecer o que de melhor se está a fazer com as outras línguas indo por Espanha, principalmente, e assim também quedarmos com ideias para aplicar na nossa língua. Estes encontros haviam de ser mais vezes e ter também uma carga de trabalho que de certo vai excelente aqui, coisas bonitas. Buenas, uma experiência maravilhosa, não? Coincidir, descubrir el universo este Wikipedia, pero desde dentro, ¿no? Es algo con lo que llevamos colaborando, ¿no? Siempre es un ejemplo recurrente, ¿no? De la Wikipedia en extremeño, es como de estos hitos que han contribuido al reconocimiento, ¿no? De la lengua, es decir,
de lo que estamos huérfanos de Extremadura siempre la gente, de que tenga alguien de fuera de decirte que lo que hablas no está mal y demás. Entonces, haber echado 10 fines de semana con la comunidad Wikimedia, multitud de experiencias, que al final es esto, es decir, de aprender experiencias de los demás para poder aplicarlas en nuestro trabajo, no en usted, para el futuro. Así que me llevo un cesto bien grande de experiencias y de ideas y de proyectos que desarrollar y que trabajar. Así que no podría estar más contento y más satisfecho de este fin de semana. Desde Wikimedia España, muchas gracias a todas las comunidades que habéis participado en este Porto Meeting y esperamos continuar trabajando en red y activando y dinamizando comunidades en lenguas minoritarias y minorizadas para que su cultura, sus manifestaciones y expresiones en todos los ámbitos de esa lengua se puedan visibilizar, conocer y difundir en los proyectos Wikimedia. Acho que concretizou aquilo que nós pretendíamos, que era, antes de tudo, criar, fazer com que as pessoas se encontrassem, os diferentes membros das diversas comunidades, que a gente soubesse, conhecesse o que cada um anda a fazer, as dificuldades que cada um tem tido. Na minha opinião, também serve para o foco não fica só nas línguas minoritárias, mas é as comunidades em si. Como a Península Ibérica é muito próxima, estamos todos muito próximos uns dos outros e partilhamos muitas coisas em comum. Mesmo os próprios capítulos, como Espanha e Portugal, sentem as mesmas dificuldades que as comunidades mais pequenas. Isto vai nos permitir ter uma ideia do que é que cada um precisa, porque não é porque uma comunidade faz parte da comunidade minoritária que não significa que não possa também contribuir, ou seja, ajudar um capítulo como Portugal e Espanha, ou até mesmo Itália, que também esteve presente. Porque há sempre editores que têm mais experiência, por exemplo, o Adriano da Galiza, tem mais experiência em Commons e em Bots e por aí fora, e os outros também de Catalunha, e todas as outras comunidades também podem ajudar com a nível de formação, ajudar com algum problema que surja também com os próprios capítulos. Então, eu acho que serviu. Acho que cumpriu os seus objetivos e agora é planear o futuro e ver como é que vamos desenvolver o trabalho a partir daqui. Pois é, chegou agora ao fim o Porto Meeting. Foi giro, foi uma experiência diferente. Parece que vamos sair daqui com uma rede de apoio às comunidades de línguas minoritárias, por isso podes ficar descansado que tens muitos outros idiomas de línguas minoritárias familiarizadas a sobreviver e com um bocado mais de urgência pela frente.